vamos a explicar el siguiente ejercicio y posteriormente vamos a completar la actividad, igual que como habíamos comenzado. Vale, primero, no sé si tienen alguna pregunta con la actividad 1, que fue la de la fila 1. Si hay alguna pregunta, con ese ejercicio deberíamos de comprender ahora qué es un constructor y deberíamos también de confirmar cómo pueden haber en una clase diferentes constructores y qué son los métodos getters y setters. Esa es básicamente la primera parte del ejercicio. ¿Estamos todos bien hasta ahí o hay alguna pregunta con esa parte? Dale, dice. Ok. Vale, entonces vamos con la siguiente fila. Vamos a trabajar ahora el siguiente concepto de Java que está en la siguiente fila. Si ustedes ven, voy a abrir primero el cliente 4 y vamos a analizar qué es lo que tiene. Básicamente nosotros tenemos otra clase acá que se llama cliente 4. Si ustedes ven, es siempre esta que está acá y ahora tiene diversos tipos de atributos. Siempre tiene los mismos atributos que tenía el anterior, no hay ningún cambio. Tiene los mismos constructores, tiene un constructor general, un constructor donde podemos especificar valores y además tenemos los métodos setter y getter para dos de ellos. Si ustedes ven, se ha hecho un getter y setter para nombre y otro para dirección, pero veamos qué es lo nuevo ahora acá. Si ustedes ven, para esta persona o para esta nueva clase, cliente 4, es necesario que tenga, que se especifique la dirección. Entonces, como ustedes se darán cuenta, nosotros lo que estamos haciendo es utilizando otra clase para descomponer la dirección, porque la dirección es básicamente otro objeto. En este caso, la dirección puede ser, por ejemplo, dirección de su casa, o también puede ser dirección de trabajo, o inclusive puede ser dirección, qué sé yo, de oficina, etc. Entonces, si ustedes ven, lo que se ha hecho es que se ha creado una nueva clase que se llama dirección acá. Veamos qué contiene. La clase dirección tiene varios atributos. Tiene calle, ciudad, departamento, país y teléfono. Y tiene un constructor simple que en este caso dice calle de Faul, San Miguel, etc. Y un teléfono. Ahora bien, esta es una clase que va a ser instanciada dentro de la clase 4. Si ustedes ven, aquí pueden ver la línea de la punta de flecha que indica que la clase 4 está utilizando a esa clase. ¿Cómo la utilizo? Simplemente yo declaro que la clase 4 va a tener un atributo que va a ser del tipo dirección. Este es un tipo que ya no es un tipo simple Java, o no es un tipo, digamos, de convencional de Java, de lenguaje Java, sino que para este caso es lo que conocemos como un atributo de tipo objeto. Va a ser en este caso un objeto dirección. Lo que significa es que adentro de la clase cliente 4, además de tener la clase cliente 4, vamos a tener una instanciación de una clase de dirección. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando se dice private dirección dir, nosotros tenemos acá un setter y getter para dirección. ¿Y qué es lo que se hace? Dice, se le pasa como parámetro un objeto dirección. Aquí está. Lo mismo cuando se manda a pedir el parámetro, se manda a pedir el parámetro de dirección. Veamos cuál es el objeto entonces ahora. Si nosotros tenemos el objeto dirección instanciado, nosotros podemos pasarle ese parámetro o ese objeto. Si ustedes se dan cuenta, ese es como el ejemplo. Creemos uno nuevo. Si yo lo doy aquí nuevo, cliente 4, y lo genero así, ahí me va a decir cliente 41. Si ustedes se dan cuenta, yo lo tengo aquí agregado. Veámoslo cómo está. Vean que en todos los campos dice señorita, género femenino, dinero y edad tienen un valor. Pero veamos ahora que lo que dice private direction dir aparece como null. Eso quiere decir que este objeto está apuntándole ahorita a un objeto vacío que no existe, porque no tenemos instanciado ninguna dirección. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros le decimos set objeto?
Nosotros podemos tener aquí set dirección, dirección, por ejemplo. Si yo le doy clic acá, yo tengo que especificar el objeto dirección acá. Entonces, para eso, lo primero que yo tengo que hacer es crear un objeto dirección. Le voy a dar aquí, nueva dirección. Se darán cuenta, le vamos a poner dirección 1. Ahora ya está instanciado. Si yo le doy doble clic, este nuevo objeto tiene los parámetros por defecto. ¿Aló? ¿Si sí. tienen algún problema con el audio? Ok. Entonces, por ejemplo, nosotros le vamos a decir aquí, nuevo objeto dirección. Setear objeto de dirección. Y le vamos a poner que el objeto se va a llamar dirección 1. Le damos OK. Y ahora, básicamente, está amarrada con los datos de nuestro objeto dirección, el que hemos creado. Si ustedes se dan cuenta, ahora el valor es una flechita. Cuando yo le doy clic en la flecha, él me abre automáticamente el objeto que tenemos instanciado. Vean cómo ahora hay una relación entre las dos clases. Entonces, así es como cuando nosotros utilizamos la llamada o la instanciación de una clase externa desde otra clase. Veamos qué vamos a hacer en el ejercicio. No sé si tenés abierto el PDF ahí. Ahorita lo hago, espérame, que yo creo que lo cerré, man. Y no lo voy a leer de acá, no hay problema. Aquí está, mira. No, ahí está. Dale. Veamos qué es lo que hay que hacer para esta parte. Entonces, en la fila 2 lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es también un ejercicio que ustedes lo tienen que completar. Dice, agregar una relación más para que la clase cliente 4 contenga la dirección de trabajo. Adicional a esto, agregar una relación con una clase que defina el puesto laboral que el cliente 4 va a tener. Esta nueva clase debe llamarse puesto de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora nos están diciendo de que en este caso particular, la clase cliente 4 debe de tener una dirección de trabajo. Podemos usar siempre el mismo objeto dirección, pero además de eso tenemos que crear una clase que se llame puesto de trabajo. ¿Sí? ¿Me decían? Espérame. Julio, va a dar unas indicaciones la licenciada, permitinos unos segundos. Julio. Ok. Espérame, solo quiero ponerle pausa al video.